Bienvenidos a mi escritorio, welcome to my desktop. My name is Gustain, me llamo Gustain. Y como ven ahí abajo vamos a ir al Overwatch. As you can see down there, we're going to the Overwatch. We're on the Nintendo Switch version. Estamos en la versión de Nintendo Switch y vamos a usar el control confiable. We're going to use the trusty controller here. Así que con eso dicho, vamos, let's go. Apparently, we still have time to get some of these things. Aparentemente todavía tenemos tiempo de sacar algunos de estos chismes. Yeah, it's been a very long while since we last played this thing. Es hace muchos siglos que no jugamos este chisme. Creo que la última vez jugué con el panda. I guess last time we were playing with the panda. Basically, I left this thing because on the Nintendo Switch it kept on crashing. Because it played well when it wanted to, but it kept on crashing at times. That was annoying. Look at this team. Porque en la versión de Nintendo Switch lo dejamos de jugar porque daba bien de vez en cuando, pero cuando se mataba con ganas y seguía matándose y matándose y matándose y ya no había caso de jugar. I must say, if it looks like these videos, the actual game, perfect. Si se ve así un poquito borrosito como estos videos, está bueno la versión de Switch, ¿eh? Porque supongo que antes se mataba porque no tenía memoria, porque eran muchos gráficos, yo qué sé. Wait, what? ¿Transformers, tú? Llegamos justo cuando hay Transformers. A ver, evento, celebrando todos los héroes. Celebra con tus amados skins. Una comunidad crafteado. Un modo creado por la comunidad. Y gana exclusivas recompensas. Ok, continue. Decepticons skin. No, but that's not good, man. That's not good. That's not Megatron. You lied to me. Nos engañaron, gente. Esa cosa no es Megatron. Eso es una porquería. It blows. It's not even close to Megatron. Come on. Well, on this other side is better. Esos de Autobots están más pasables, la verdad. Porque ese Optimus, aparte de la cara, no está mal. The Optimus is not bad, aside from the head. I guess the Bumblebee is decent. Supongo que el Bumblebee está decente. Y esa que es Arcee, ¿no? Esa Arcee también está bien. Those are not bad. But the Megatron, come on, what they were thinking. ¿En qué pensaban ese Megatron? No, pues. A ver, termina en julio 23. In 2 days, basically. Well, 3 days. Tenemos 3 días, dice. You have to buy these things, apparently. Tienes que comprarlo, aparentemente. A ver, vamos a ver qué onda. Let's go and check it out, because we don't have the money to get it, but it's good to see how much is it. A ver, dice todo junto. Sí, that Arcee is not bad. However, the cape is there for no reason. No está mal esta, pero pucha, ¿por qué le habrán puesto esa capa, no? Ok, the Bumblebee is decent. Está bien ese Bumblebee, la verdad. No, that's not Megatron, man. That blows. Ese no es el Megatron. Está horrible con ganas, eh. Horrible. Yeah, that one, aside from the head, they should have made the head a little better, because everything else is fine. Aparte de la cabeza que tiene, todo lo demás está buenazo, eh. The best one. The decent one, and could have been better. Ya saben, entonces Bumblebee está decente, y esta podría haber sido mejor. Es que serio que esa capa lo arruina. That cape ruins it. If it didn't have a cape, and maybe her face would be white, it would have been perfect. Si su cara hubiera sido blanca, o sea, con misma textura, digamos,
y no tuviera la capa, estaría perfectamente bien. Ok, that's kind of cool. Ese no está mal, ¿eh? Ese está decente. That's just decent. Nah, that blows. Ese tipo no la logra, ¿eh? Era que le pongan tal vez un Starscream al que se llama el soldado ese que tienen, ¿no? Ese hubiera estado bien. And you have also poses. And stuff for your profile. No, they blow. Do not forget what you have learned of our past. Okay. Again, the only one that are worth it is the Optimus and maybe the Bumblebee. El que vale la pena es ese Optimus y quizás el Bumblebee, ¿eh? ¿Y cuánto cuesta eso, pues? We will see. Bueno. Sí, mira, esta playera es más bueno y está más barato, ¿eh? Oh, 20 off. I see. Wait, this one is not with a discount. And what is this? Apparently I can buy these things. Aparentemente puedo comprar estos chismes. Qué loco. Qué raro, ¿no? Yo que pensé que no podía comprar nada, pero aparentemente sí podemos. Apparently we can buy stuff here. But there's nothing. Wait. These ones are worth getting. Ahora que lo pienso, estas valdría la pena tener. Porque es el personaje que nos gusta. Y si alguna vez hacemos algo bueno, valdría la pena tener uno de estos, ¿no? If we did something good someday, it would be good to have one of these. Question is which one? La pregunta es, ¿cuál sacamos? Ese que dispara y hace una pose fancy. The one that shoots and does a fancy pose. Or this one. No, I think that's a little better, right? Creo que ese está un poco mejor, ¿no? Yeah, let's get it. Let's get it. Maybe I'll get the other one, but I don't know. It's glitched out. Okay, equip. Because I don't think I have anything with that one. And that's my favorite character in this thing. Es mi personaje favorito esa vieja, así que yo. A ver, ¿qué más hay? El pase cuesta 1000, ya. Yeah? The pass is cheaper than the Autobot skins. El pase cuesta más barato que los Autobots, mira. Oh no. Oh, never mind. So I guess. How do you get these things? O sea, compras el pase y puedes sacar estas versiones. Ah, no, cuesta un dinero raro. You have to get a currency, it seems. Okay. That wasn't bad. No estuvo mal. What is this? Pero para qué que la musiquita de Transformers está buena, ¿eh? The Transformers music is kinda good. We can see the video. Let's watch the video. Podemos ver el video a ver qué onda. Porque la musiquita sí está buena, ¿eh? The music is good.
Ah, come on. Now that I think about it, that Bumblebee will be the best skin because you can turn into the car when you use your ultimate. Supongo que sería el mejor skin ahora que lo pienso ese Bumblebee porque se vuelve el carrito literal, porque tiene su ulti que se vuelve un tanque, entonces en este caso se vuelve el carrito. I must say, they really messed it up with the Megatron there. Lo arruinaron con el Megatron, la verdad. And we came here to play with this girl. Y venimos solamente para probar esta vieja que dice que está gratis. Supposedly you can try out this champion or hero or whatever it's called in this game. One small step at a time. I am prepared to cause trouble. And only because it looks like something Agustín would enjoy. Solamente porque se ve como algo que Agustín le gustaría. Porque es como que ayudas, pero también... Pero también puedes pelear un poco, digamos. Like we can help and also fight a little bit. It seems. And I like those double function ones, like you heal and you damage at the same time. Me gustan esos ataques que son así de doble función, o sea, que curas y que matas al mismo tiempo, digamos. That doesn't seem that good though. Eso no se ve tan bueno, que aceleras a tu equipo y ya. Y aparentemente tiene su martillo del alba. Aparentemente she has the Gears orbital attack. Aparentemente. But on the tweet it said that we could play with as her for a limited time apparently. Okay. Aparentemente podemos hacer eso por un tiempo limitado, pero a ver. I think we're going support because I think she's support. Creo que soporta, pero igual vamos con todo mejor. Porque igual nos da extra, así que si nos sale otra cosa mejor, digamos. We will probably get support, but if we choose everything, we will somehow get something else. Okay, let's go to practice, I guess. Vamos a ver al práctica y veremos si siempre hay esa vieja. Okay, what is she? ¿Dónde está esa vieja? Ah, there you go. Game found. Si dice temporalmente, ¿ves? Let's try that hero. Probaremos qué tal esa vieja, a ver. I don't even remember the controls for this thing. Ni siquiera me acuerdo los controles de este chisme. Okay. How do you see? There was a button to see your skills. Okay. We shoot. One, round two. We run, apparently. Oh, that's the jumping. We can do this. We can do this thing to accelerate. And I guess CL is. If I shoot my allies, I heal them. Ooh, I'm getting melted by a flipping ape. Me estaba destruyendo un cochino, mano.
Yeah, that ape is still OP. Ese mono sigue siendo OP. Okay, that's a bad position, so let's go here. And you can double jump, okay, that's cool. Okay, I don't even remember how to play this thing, but we're getting there, I guess. No sé cómo se juega, pero a ver, play it. That flipping guy, man. Flipping OP guy. Ese bicho cochino ni siquiera tiene que apuntarte bien y igual nomás se destruye. Stay calm, Juno. You can do this. Okay, but so far it's not bad. De momento no está mal este personaje. I helped a little bit and survived somehow. De alguna forma la contamos. A ver, voy a intentar ayudar a mi tanque. Hang in there, teammate. Hang in there. The gyro works, but not well. I guess we have to configure that thing. Creo que tenemos que configurar el gyro, eh. Oh, I see. Yeah, it's not configured well. I can move to the side, but like using a wheel, but it's inverted for some reason. Yeah, I kinda like this character. No está mal este personaje, eh? Okay, let me go to options, hold on. Options. Un cachito, gente, un cachito. Game. Controls, yeah. What is gyro? Advanced. Tactical visor activated. Yeah, we need roll and take down Joe. No, wait. Yeah, Joe, I think. Okay, I think it's like that. Back. Yeah, that's the way. Okay. What is that melody? That's my ultimate. Okay, apparently my ultimate is where I aim and that's it. I can't move it. Parece que mi ulti lo lanzo y se queda ahí y no lo puedo mover. Qué macana. That is dumb because I was away for like what, 2 minutes and they won in that time. Me fui por 2 minutos y ganaron la maldad de esos tipos de pronto. Qué terrible, eh. Yeah, but the game is performing very well. They optimized it very well for the Nintendo Switch. Lo han optimizado bien el juego para el Nintendo Switch, eh? Riku? Oh. Prime time. Completa 20 juegos. High Flyer. Arriving at Watchpoint, Gibraltar. Okay, this map we know. Este mapa sí lo conozco, creo, mejor.
Pero qué bien, che, porque en serio que estaba dando mal este game. Y ahora está bien. Hero Details. X. Orbital Ray. Countdown. No. Healing allies and increasing their damage. So it's not useful for my enemies. O sea, solo sirve a mis aliados. Pucha. One small step at a time. I have yet to see a report on your latest experiment. It's making progress. Our timeline is not kosher. You keep interrupting me, surely that'll expedite things. We have to defend. More to do, more to learn. Ah, you literally fly straight. Vuelas rectito. ¿Por dónde salen? ¿Se ven? Where did they come from? Oh, right there. Okay, the sensitivity is not great, but it's not much I can do about it. I'm going for the tank because there's nobody else to attack. I like the fact that that is automatic. Me gusta el hecho de que es automático ese ataque. I am trying, but stop moving! You're behind cover and you're dodging my shots. Come on, teammate. What is that? Está detrás de cobertura y no pues aliado. Stay put. Don't make me aim for you. Well, apparently I don't know the map too well. Aparentemente no nos sabemos bien el mapa, eh. Yeah, I guess in this game I kinda need some aim assist. En este game como que me haría falta tener un poco de aim assist, la verdad. Ooh, what a death! Ah, that was super close. We could have defeated that one. Yeah, I need to get better at aiming. Tengo que apuntar mejor, gente, no hay más. Let's see if there's... Wait, next time. Después, la próxima vez que moramos, vamos a ver si hay aim assist o algo así. Because I kinda need it this time. Como que me falta aim assist esta vez, eh. Porque estoy apuntando bien, pero es un poquito... flotante, digamos, lo que apunto. Y el hecho de que mis aliados sepan a los lugares más extraños de la historia, no los puedo curar, peor, eh. I wanted to heal you, ally, but you went somewhere else. Okay, now I used it on my teammates, so that's good. Esta vez no sé mis aliados, así que está bien. It seems like it goes forward a little bit. Parece que avanza un poco recto, eh. I'm trying, but you guys are in the worst spots ever, man. Mm-hmm.
with these teammates, man. Esos aliados, en serio, que se mandan demasiado en la cara. Usen su rango, gente. Use your range. We will achieve it next time. I think. Surrender to my will. I should have used the speed up thingy. Era que esa es la cosa que corres más rápido. Es que en serio que no sé por qué le van a esa diva tan en la cara, man. I don't know why they just go in like that, head first into the action, man. They are ranged. Use your range. Stop them now. Light speed. Let's take him to the white flag. Supporting the sea evil hero. I'll fight them. Be stunner like. Okay, it seems like I healed their shields or whatever as well. Parece que también les curo sus escuditos chistosos, ¿eh? Stop going in like that, teammate. Come on. Don't go in like that, you filthy guys. Come on. I hate these teammates, man. I'm trying to heal you, but if you stay in the worst place ever, I cannot do it. Don't go in, teammates! I hate you! Receive my aid. What was that? ¿Qué cosa me mató? ¿En serio? Ah, es que se viene por un costado tan raro que no lo veo. It came from such a weird angle that I didn't see it. Stay calm, Juno. You can do this. Yeah, but I like this hero though. It is kind of fun. Está medio divertido el héroe, la verdad. The only problem is that this ally is just go in like crazy fools. Like for that example, that guy has no business going in like that, but keeps on going in. Come back, I can heal you. I also love it when they dodge my heals. To the worst place ever again. Stop going in like crazy fools, teammates. I mean, it's okay to go, but don't go that far away. Filthy guy again. Rocket barrage incoming.
Just stay there, don't keep on going. No, you fool. No one can stop me. Everyone can stop you if you keep on going like that. I can even heal you because you keep on going in and in a weird angle. I was far away, come on! En serio que ese ulti lo han mejorado demasiado, eh. You can still win though. Podemos todavía ganar, es lo único bueno. Still doable. That hurts. I heal just by standing? Apparently I do. Parece que solamente si sobrevivo me curo. Parece. Okay. Somehow at some point I managed to freaking support these flipping people. Al final pude soportar a esos locos. Pero pucha que costó, eh. That was hard, my friends. And I must say, they optimized the game so well. Now it works like it should have always have. Ahora en la Nintendo Switch está bueno, eh. Sí funciona como debería siempre. Buena cosa. Recue. Bueno. And this here is not bad. Yeah, because it's hard to find a good support, because that's what you're most likely going to play. Sí, hay que buscar un buen support siempre, porque es lo más probable que vas a jugar, digamos, en este game. Es lo único malo. No puedes jugar lo que te da la gana. Tienes que sí o sí ocupar una posición. Esperanza. Oh, now we are a tank. Somos tanque, aparentemente. Let's use our diva here. I don't remember which one. Yeah, let's just go with Cruiser, because that's the one we know. Hero details. Oh, never mind. Okay, I remember they have a shield. Have my thingies. I have this. Let me take the hit. Okay, it's with L, with this flying thing. Okay. What's up? For some reason, it's slightly better with this one. Por alguna razón es un poquito mejor con esta. Sí, pero no se siente 100% bien el que se llama. Where do we have to go? No se siente tan bien el gyro, pero habría que ajustarlo bien, digamos. We have to figure out how to configure the gyro. Because everything else is doing well. Todo lo demás está funcionando bien, eh. What are they? What is that jump? ¿Qué salto más raro hizo ahí ese dash? Okay, I'll just stick to this robot thingy. Solamente me voy a quedar con el roboto. I wonder how you emote, because we need to emote to say save me or help me or whatever. What I like about D.Va is that you don't have bullets, so you can just keep spamming. Lo que me gusta de esta diva es que no tiene balas, entonces puedes seguir dando duro con tu ataque. Like that, for example. I have 5 frags? Or is that my team frags? Me pregunto si son 5 frags que yo hice o 5 que hicieron mis aliados en general. Porque yo dejé unos 2 o 3 en la clínica, eh. Ok, so far so good. De momento está bien porque el otro equipo está medio que no se concentran.
Yeah, and the other team, they don't concentrate, so... My teammates are picking them up one by one. Keep it going, filthy guys. That was a bad spot, teammate. I mean enemies. Se metieron donde no eran los enemigos, ¿eh? Ok, not bad. No lo hizo mal el aliado chistoso. Ok. These are good teammates. Esos aliados están buenos, ¿eh? Tuve que aguantar un rato yo solo contra tres, pero después estaban bien. Yeah, I had to survive 1 versus 3 for a while there, but... I guess I'm going to use my ultimate there. Victory. Why not? ¿Por qué no? Well, that pose I have is kinda good. Esa pose que tengo no estaba mal, ¿eh? Claro, si el OG Overwatch pues Luis. La verdad que lo dejé de jugar solamente porque en el Nintendo Switch se glitchaba, o sea, se quedaba sin memoria o alguna cosa rara y cada rato se crashaba y no había caso de jugar bien. ¿No estabas acaso cuando alguna vez jugué con el Panda? O sea, hicimos grupo, yo qué sé. Y bueno, porque como te dije, solamente entré para probar ese nuevo héroe que se llama Juno, que es un support y que técnicamente está gratis hasta el 21, o sea, mañana. Así que dije, descargaremos el Overwatch a ver qué onda y valió la pena, mira. Ah, pero me quitaron esa vieja, ¿eh? A ver, usaremos este que me gusta, este... ¿Qué se llama? Baptized. Sí, creo que sí está bien Baptized. A ver, ¿cómo va? A ver, disparas... Con R... Allá es el que te hace inmortal y con L... A curo alrededor mío. Oye, creo que este tipo no los curo si los disparo, ¿no? No, creo que no. No, solamente puedo correr con el coso ese. Ah, porque... Mira, está dando bien, así que podríamos jugar juntos, ¿sí? ¿Vos también tienes Overwatch, Luis? Porque a mí me lo regalaron el juego. O sea, cuando todavía era el 1 y costaba dinero sí o sí, ¿no ves? ¡Ah, me está mal la sexy! ¡Au! Porque, digamos, no me encanta, pero es bien. O sea, es divertido el game, ¿no ves? C'est tant comme un monde qui a veillé sur moi. Don't think the payload's going to push itself. Porque cuando a mí me lo regalaron era feo el game porque ese Genji, ese ninja, no ve que lanza estrellas, ese tipo era muy duro sin motivo. No, justo lanzaba mi cosa de inmortal más adelante, qué babada. He lanzado mi chisme ese de inmortal muy adelante y justo retrocedido hacia la bomba esa, ¿eh? Creo que voy a cambiar de héroe el paso que vamos. Porque este Baptize lo que me gusta es que hace daño. Pero el problema es que en cuestión a curar no puedo fácil, digamos. Sí, no. Solamente curo con mi poder. Está comiendo con los amigos. Y parece que hay alguien con chat de voz, ¿no? Ok, so far so good. 4 segundos. Ah,
Dormilón. La dejé al lado de mi velador. ¿Qué pasó? Porque esa John está buena cosa, porque es como esa Ana, que si les disparas a tus amiguitos, ¿ah?, oscuras, ¿no? Esa onda. No, es Overwatch. Ay, se me acabó mi cosa, qué macán. Se me ha acabado la inmortality. That could have gone. Don't think the payload going to push itself. Y bueno, como dije, hace tiempo que no jugué esto y no pude configurar el gyro una cosa bien, así que estamos con la puntería más o menos, Luis. Porque puedo apuntar, pero no 100% bien. En serio que si este juego tiene aim assist, tengo que ponerle, porque en serio que me falla por un poquito. ¡Ay, tengo granadas! Esas granadas curan. Ahora sí, pues, ahora me he acordado al fin. Toma, aliado. I just remembered. Au. El counter. The counter play, lady. Au. Chan, chan, chan. ¿Perdimos? Sí. Era de esperarse. That was to be expected, my friends. En serio que ese pistolero igual es bien, siempre y cuando tengas buena puntería. Como ese, mira. As long as you have good aim or good aim assist, that guy is too strong. Y hay unos eventos de Transformer o algo así, mira. Completa 40 games. Y si ganas, te da 2. Y está encontrando rápido, mira. Porque yo me acuerdo que la última vez que jugué esta cosa tenía que esperar unos 5 minutos entre partidas, así. Y eso que le ponía a llenar. Porque cuando llenas te dan soporte o tanque generalmente, ¿no ve? Porque todo el mundo quiere jugar con los daño. Y eso tarda más. Me gusta esta vieja porque dispara bien, tiene metralletita, entonces puedes curar y hacer daño, digamos. Ya, un cachito. Déjame ver si alguien me asiste en esta cosa. Aim assist. Está en 100% de aim assist y no me ayuda, ¿eh? Supongo que el aim assist se va al chotex cuando pongo el gyro, ¿no? Oh, capaz ese es el problema, a ver. Off. A ver así tal vez. Back. Ya. ¿Qué tengo que hacer? Atacar. Pucha, ya se han ido re lejos estos locos. I'm coming. Ay, me olvido que ese bicho te destruye con eso.
Y gritó épicamente mi vieja esa, ¿eh? Bueno, necesito buscar una posición buena donde pueda curar y hacer daño sin que me estén disparando. Es que es un domo esa cosa. Let's get out of there. Me cepillé algo. Ya va la ayuda, amiguito. No sé qué estoy haciendo, pero está saliendo bien, eh. I don't know exactly what I'm doing, but it's working, it's working. Estamos mala sexy. No le podía curar. Es que ese su tanque está a nivel campeonato, ¿eh? El de ellos. El mío no he visto siquiera dónde estará. Chon, chon, chon. Este personaje que estoy es nuevo, Luis. Juno se llama, dice. Sí, poco chino. Ah, mira, si mantengo apretado puede quedarme flotando. Ah, bueno. Como te digo, está temporalmente usable esta vieja. Necesito mis aliados para lanzar mi ulti. No, me ha matado antes de que puedan hacer mi ulti. Uy, ese cochino del arco, man. Lo malo es que aparentemente sí usé mi ulti, ¿eh? Aparentemente. The bad thing is that apparently we use the ultimate. Apparently. ¡Au! En serio, que muy pro el tipo ese, ¿eh? Yo quería saltar, pero me tranqué y me agarró igual nomás. ¿Dónde estará mi tanque? En serio, que en todo el juego no había el tanque el mío, ¿eh? ¿Really? Ni siquiera estaba cerca del tipo, igual me agarró. Mira, ese hitbox ridículo, man. ¡Qué caramba! I wasn't even close to the guy and he got me anyway. Esa puerta está fea, hay que buscar otra puerta porque por ahí la verdad que explotas y ya fuiste. Here.
Agarré uno, agarré dos. Ay, era que la idea del daño, ¿no? Esa es la clave, pero porque por la puerta principal... Uf, a ver, esta vez voy a seguir al tanque, a ver si lo puedo curar. Let's go with the tank, for a change. Mira ese tanque, se oculta como si fuera ADC, mira, qué caramba. Con razón que estamos perdiendo tan lindo, ese tanque es muy malo. Míralo, míralo. Ese tipo tiene que ser agro, mandarse de cara al peligro y poner su escudito. Au. Ay, 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 ay. No. Ese cochino arquero, en serio que ese cochino arquero igual se sabe bien. Te revienta de gratis. Uf. Qué macanas, que en serio que son demasiado pros. Dos tipos, ese arquero y el tanque, son 10 veces mejores que todo mi equipo completo. El horror, lo hice el horror. The horror, people, the horror. Uf, con eso me voy a reventar lo que se llama reventar, ¿eh? En este game no se puede poner surrender, ¿no, Luis? Porque esto sí está para surrender, ¿eh? Y disimuladamente hace corto daño, ¿no? Pucha, es que en serio que ese tipo estaba esperando en el lugar correcto para lanzar su ult. Muy dios el tipo ese, Luis. Yo soy noobcito y me ponen un tipo así de campeonato, mira, ¿qué es eso? Obviamente, mira, obviamente, pues. Mira, ese sniper nos están pateando denso ahí atrás y sigue franqueando mal. Ay no, calidad, es calidad. Esos que juegan con daño, que no saben jugar con daño, mucha calidad. Qué chistoso. Close. Back, ¿no? Ah, no estoy buscando, mira, a ver. Ya que por alguna razón no está buscando, veremos qué más hay aquí. A ver, ¿qué es este Summer Games? Juegos de verano, dice. Challenges, aquí está. Es que eso es lo malo de este game, tienes que fijarte qué son los retos para ver si puedes hacer. A ver. 25 asistencias, salvadas, goles. O sea, es como una especie de voleibol, aparentemente. ¿Qué ganas, pues? ¿Cosas de perfil? Sí, player icon. No, está el pete. Yeah. De ese transformer, ¿qué ganamos? Player icon. Eso está un poco más pasable, ¿eh? Sí, ese está más pasable de los Transformers, la verdad. Porque a la larga te sirve un poco más. Ay. Ya, ¿qué tengo que hacer?
80 games, 120 games, 100 games. Completa 20, completa 40. O sea, solamente hay que jugar y ya. Eso está fácil. La musiquita, Luis, la musiquita. Porque le han puesto un poco más rockerita la musiquita. ¿Qué es esto? ¿Progresión? Ganas medallas, dice. Como en el LOL. Y recompensas. Cada un héroe te da iconos, nombrecitos y la la la. Bueno, ahí está. No. A ver, jugaremos uno más. Un ranked. No. Ready. Sí, mira, hemos jugado como 5 partidos y no se ha matado, así que lo tomo como que la versión de Switch ahora sí está bien. Yeah, we have played like 5 games or something and it didn't crash at all, so they finally optimized this for good, it seems. Yeah, mientras esperas, a ver. Iremos a este de práctica si es que tarda en buscar. Y intentaremos configurar el gyro lo mejor posible, a ver. Porque la verdad que es que como va medio flotando la cosa. O sea, se siente un poco... Pucha, en serio que cuando entro a esa cosa ya encuentro matches todas las veces, ¿eh? No sé si tendría que bajarle o subirle la sensibilidad. ¿Tú qué estás viendo, Luis? ¿Cómo la fallo? Apunto muy a... soy daño. Weird damage. Pucha, ¿qué nivel es? Ay, no sé qué será. Entraremos con el roboto. Bastión. Creo que este sí, más o menos ubico cómo usar. El disparo con ZL. ¿Qué es eso? ¿Una bomba? Y con L. Ah, ya, el modo este. Y con R. No. Ok. Es fácil este, solo hay que disparar y ya. We are the damage now, Luis. We are the damage. The Christmas Miracle. El regalo de Navidad, que justo en la última partida que vamos a entrar somos daño. A ver si lo hacemos mejor. Tuve esa granada en la cara, man. Y como que tengo que aumentar la sensibilidad un poco, ¿no? Porque me falla por un poquito. No, ese era el aim assist. O capaz lo quito la aim assist, a ver, vamos a ver. Qué loco que puedo lanzar granada incluso desde este modo. Go back a little bit, teammate. Retrocede un poco, teammate, y te ayudo. Ahí pone. Sí, como que un poquito de sensibilidad, ¿no? Un poquitito, así un 1 o 2%. Pucha, casi le llega esa granada. Ok,
¿Me puedo mover en este modo? Ah, yo pensé que era torreta. I thought it was a turret, but apparently you can move a little bit. Oh, they changed this guy. Where are my teammates? Necesito que alguien se mande a tanquear esa cosa, eh. Si es que tengo que mantenerme fuera del margen porque así puedo meter daño. If I'm not in there, I can do more damage from afar. ¿Qué personaje será ese que se mete bajo tierra, eh? Pucha, se ha ido con uno de vida. ¡Au! Me ha franqueado. I got the knife, people. I got the knife. Qué macán. 98%. Ok, we have the ultimate. No me acuerdo si mi ultimate vuelvo cañón o solo hago un mortero y ya. A ver. No, es un mortero ya. Muere, canalla. Ah, pero son varias rondas. It's... Ok, you have to do it more than once. Yo que dije, ya la ganamos. O sea, parece que me dio un ángulo de arriba, pero se glitchó la cámara y por eso lancé mi ulti ahí a mi lado, ¿no ves, Luis? ¿Has visto? Pero ahí está, mira, el Ghostlin está en mejor daño que el todo mi equipo anterior. Es que en serio que en la anterior partida estaban muy malos mis aliados, Luis. Pero así con ganas. Menos 5 sobre 10. Pero creo que, ¿sabes qué? Creo que lo que me perjudica es el aim assist. Porque a ratos es como que se mueve más lento. O sea, quiero darle ahí, digamos, y se mueve un poquito más lento y por eso me falla. Ahorita vamos a ver. ¡Ucha! Fue una excelente decisión entrar con ese personaje, ¿eh? ¡Granada! Heal me, teammate, heal me. Ya lo he matado, ¿no? Pucha, pucha. Ay, ¿ves? Ahí se movió más lento el gyro. Si no le hubiera dado al otro más. Sí, creo que ese aim assist me está perjudicando. Sí, ya sé, pero es que te digo, creo que ese aim assist me está perjudicando. Porque cuando le apunto, ¡au! Como que se mueve más lento. Supongo que esa es la idea del aim assist, o sea... Que lo mantiene en algún lugar de su cuerpo, digamos, y de ahí te mueves despacito. Porque aquí, mira, si giro, se mueve relativamente bien, ¿no? Pero cuando estoy disparando y muevo un poco, se mueve más lento cuando hay un enemigo cerca. Supongo que sí debe funcionar su aim assist. O sea, que se vuelve menos sensible cuando estás apuntando a alguien cerca, digamos. Pero lo que importa aquí no es pelear, lo que importa es estar en la zona. Y si puedo meter daño, bien, digamos. No!
Personne n'échappe à mon regard. Sí, no están muy buenos estos enemigos, ¿eh? Ay, no sé qué me han hecho. Qué ulti más feo me han tirado. No sé qué era, una bomba que me estaba succionando o algo así. A ver. ¿Cómo es mi ulti, Luis? A ver, último intento, a ver. O sea, ¿me teletransporto a la acción? Qué raro mi ulti, ¿eh? De pronto estaba bien adelante. Puch. ¡Au! Era que le dispara a ese, ¿no? I should have went for that guy. What is that melody? Los gritos. Sí, por alguna razón con la palanquita me va mejor, ¿eh? Au, au, au. Creo que voy a cambiar de personaje. Sí, porque... pucha. El paso que vamos va a tocar algo que pegue de más de cerca. Surrender to my will. Tactical visor activated. Ay, esa vieja es muy dura de cerca. Pucha, tanto rato te congela, qué turbio. Eso debería durar un segundo menos, ¿eh? Bueno, al menos ganamos. Al final, de alguna forma, Ghostlin la recapituló, Luis. Sí, dale. Porque está dando tan bien que vale la pena que lo deje instalado, la verdad. Porque yo dije, lo voy a instalar un rato, probamos desayuno, GG. Pero está dando de 10, mira. Solo tengo que configurar esa cosa del gyro que me está arruinando. A ver, lo voy a quitar el aim assist, supongo. Supongo que eso me perjudica, Luis. En vez de ayudarme, me arruina. Supongo. Ya, ¿cómo me salgo? Back. Ahora, ¿cuál de los... Ay, me voy a salir a la mala nomás porque está buscando otra vez ese chisme. Sí, métele para que juguemos porque está nomás bien. No se ha matado, estaba dando bien. Los gráficos se ven bien. Porque antes se veía un poquito más feíto.